Hi, Izzy. How are you? Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien por casita? Sí. Qué bueno. Vamos a esperar a los chiquillos. ¿Cómo te ha ido con las demás asignaturas? ¿Bien? Sí. Sí. Hi, Mati. How are you? Bien. Okay, muy bien. Hi, Elias. How are you? Bien, ya me está hablando por el chat. Okay. Ya, chicos, comenzamos la oración. At the count of three, close your eyes, please. One, two, three. Amoroso Señor, gracias te damos. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. A pesar que está pasando muchas situaciones complejas en el país, tú nos tienes con bien. Pero al igual que a nosotros nos tienes con bien, hay personas que lo están pasando mal del curso. Que tú, Señor, puedas protegerlos, puedas cuidarlos, Señor mi Dios, darles sanidad, paz, alegría en su corazón. Y que toda esta situación pueda pasar ya luego. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones y quédate con nosotros en esta clase. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, guys, I share my screen. Voy a compartir mi pantalla con el PPT, que es de Question Tags. Ah, pero primero les voy a mostrar mejor la guía. Sí. Aquí. Yeah, chicos. That is the continue for the exercise of the worksheet number 5. Ahí está. ¿Se acuerdan que habíamos visto en this worksheet, que era la número 5, the right person for the right job? La persona correcta para el empleo correcto. Ya la unidad es la misma, el jobs. Ese es el que estamos hablando, estamos viendo. Y hoy día vamos a ver los question tags, ¿ya? Yo les había dejado ahí un videito, ¿ok? Yo les creé este PPT que dice question tags. Habíamos visto o habían escuchado algo en el video que decía que eran preguntas, ¿cierto? Anexadas a otra pregunta o a una afirmación en este caso. Había dicho, por ejemplo, ¿cierto? Ella es bonita, ¿verdad? En español, que era she's very, oh, she's a beautiful girl. Isn't she? ¿Vieron? Y ese isn't she venía a ser el question tag, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, Jorge es un buen niño. Y yo le digo después, ¿verdad? Como reafirmando lo dicho, ¿ya? Los question tags se ocupan para afirmar o enfatizar lo que estoy diciendo yo. Por ejemplo, Jorge is a good boy. Isn't he? ¿Verdad? ¿Ok? Esos son los question tags. Son preguntas o palabritas anexadas a una afirmación para recalcar, para confirmar lo dicho anteriormente. Les voy entonces a mostrar del inicio. Les había mostrado esta. Miren, ahí está el bebé y sale, ¿cierto?, toda la cara manchada de chocolate. Entonces el question tag que aparece ahí es, you didn't eat all the chocolate, did you? No te comiste todo el chocolate, ¿verdad? ¿Vieron que ese question tag está de otro color? Ese did you corrobora lo dicho anteriormente, que no es una pregunta, sino que es una declaración, una afirmación que yo estoy haciendo. En este caso estoy negando, ¿cierto? Para corroborar algo. No te comiste todo el chocolate, ¿cierto? Did you? Entonces, ¿cuáles son las reglas a seguir según estos question tags? Que si la afirmación o la declaración previa a los question tags está en negative, yo lo tengo que hacer positive. Y si está viceversa, positive, si acá estaría en positive, en positivo, aquí yo ocupo el negativo. ¿Ya? Tengo que tener en consideración. ¿Cuáles son los auxiliares que está ocupando? En este caso está ocupando el auxiliar del pasado, que es el didn't. Por lo tanto, si es didn't, en. Si es didn't, yo lo tengo que hacer, ¿cierto? Did. Y si hubiera sido did, yo lo hago didn't. ¿Ya? O sea, si está en pasado, yo lo ocupo el didn't. Entonces,
Eso es lo que yo le expliqué. Y ahí, miren, este es otro ejemplo. He's shouting. Él está gritando. Coma, porque van separadas siempre los question tag ahí. Él está gritando, ¿cierto? Entonces yo digo, he's shouting. Isn't he? ¿Por qué el isn't he? Porque aquí está en positivo, is. Por lo tanto, el question tag que voy a ocupar va en negative form, ¿ya? Isn't he? Siguiente. Ahí. Aquí estoy ocupando ya el presente simple en sí. Ya no es presente, el presente con el verb to be. Ya no aparece el is, no aparece el am, ¿cierto? En este caso. Sino que dice, la profesora cree que soy gringo, ¿cierto? The teacher believes I'm gringo, doesn't he? Entonces, ¿por qué ocupa ese doesn't? Porque los auxiliares que yo tengo en el presente es el does, el do, el don't or doesn't en este caso. ¿Y por qué se coloca este doesn't? Porque habla de la profesora. Y como soy yo, soy mujer, el pronombre que yo ocupo es she. Por eso es que yo ocupo el doesn't y no ocupo el don't o el do, ¿ya? Siguiente ejercicio. Igual lo vamos a ver con el PDF que les mostré, ¿ya? Dice, you're a winner, aren't you? Tú eres un ganador, ¿cierto? You are a winner, aren't you? Si se dan cuenta, esta oración está en presente, pero está ocupando el auxiliar del verb to be, del verbo to be, que son tres, el am, el is y el are. Por lo tanto, si esta oración, el auxiliar está en positive, yo lo paso a negative, ¿ya? Por eso se ocupa el aren't you, ¿verdad? ¿Cierto? Siguiente, miren ahí. You are listening to me, aren't you? Ustedes me están escuchando, ¿cierto? Listening to me, aren't you? ¿Vieron? Ustedes están escuchando. ¿Cuál es el auxiliar que yo tengo que ocupar para hacer mi question tag? Es el are, porque va después del pronombre. Entonces, la regla me dice que si va en positive, yo lo transformo a negative. Por lo tanto, ahí yo digo, aren't you, y ocupo el pronombre. Ya que en este caso ya se trabajó con el pronombre, ocupo el mismo pronombre. Pero vean acá qué sucede, acá ya no hay un pronombre, acá hay sujeto. Dice, my students understand question tags. Mis estudiantes comprendieron los question tags, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y por qué ocupé el did? Acá era el didn't. ¿Por qué? Porque understood es en pasado. Y como es en pasado, yo ocupo ahí el auxiliar, que en este caso, como es de pasado, tengo el did y el didn't. Y en este caso, tendría que ser didn't. ¿Ya? Ahí fue my mistake. Fue mi error ahí. No me permite. Ya. Pero ahí sería didn't they. ¿Cierto? Porque my students se reemplaza por el pronombre. Mis estudiantes. Por lo tanto, ellos. Y ahí sería didn't they. ¿Verdad? ¿Cierto? Miren ahí. Le estoy colocando, o le coloqué ejemplos en estos memes, en the memes, de diferentes tiempos verbales. Aquí ocupamos want y ocupamos el will, ¿ya? Que es future, futuro. Ahí está él con su gorrito, ¿cierto? Y dice, I receive many gifts. When I? Recibiré muchos regalos, ¿cierto? La regla me dice que si está en positivo, will, lo paso a negative. Y ocupo el mismo pronoun. ¿Vieron? Último ejercicio. Dice ahí, the passwords weren't good ideas in Zoom. Were they? Las claves no fueron, weren't, buenas ideas en las clases Zoom. ¿Cierto? ¿Vieron que ocupamos ahí? Si está el auxiliar weren't y está en negative, yo lo ocupo positive. ¿Vieron? Y como son las claves, son estas, o estas, o ellas, entonces yo ocupo el they. Tenemos que considerar, chicos, en estos question tags, que, primero, si la previa declaración está en positive, lo voy a hacer negative. Y si está en negative, lo hago en positive. Lo segundo a yo poder percatarme en estos question tags, ¿cuál es el auxiliar que está ocupando? En este caso está ocupando el verbo to be, pero en pasado, que es el were.
Entonces, y como lo ocupa en weren't en negative, yo lo voy a pasar a positive, were. Y reemplazo el sujeto, que en este caso es the passwords, las claves, or they, que es the pronoun. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, chicos? Sí, lo voy a subir al canal de YouTube. ¿Dudas, consultas? Hágamela, porque si no se van a quedar con la duda y no van a aprender los question tags. Vamos, consultas, dígamelo. Levante la manito quien tenga consultas, dudas. Vamos, please. That is the moment. Este es el momento, porque si no... ¿Está todo claro entonces? Porque ahora vamos a hacer una actividad de un juego que ustedes van a tener que crear oraciones. Ya, por eso necesito que entiendan, para yo poder corroborar con esta actividad que sí está claro los question tags. Repito, estos question tags son pequeñas preguntas muletillas que se le conoce. Son lo mismo que ocupamos en español, porque en español también ocupamos lo mismo. Tenemos en español el cierto, ¿verdad? Si yo quiero decir, Laura es una niña tímida, ¿cierto? ¿Verdad? El próximo mes viajaremos al sur, ¿cierto? ¿Verdad? Esos cierto y verdad son los question tags que nosotros tenemos en inglés, ¿ya? ¿Y cómo se ocupa? Se ocupa cuando nosotros, previo a estos question tags, ocupamos oraciones. Si son negativas, vamos a ocupar los question tags en positivas. Ahí viceversa, si es positivo, la oración en afirmación, yo lo voy a pasar a negación, ¿ya? Espero que con la actividad que haga ahora, ustedes puedan captar. Les voy a mostrar la actividad que vamos a hacer ahora y necesito que todos participen, chicos, porque la idea es que ustedes demuestren que sí comprendieron la actividad. Miren, that is the board game, es un juego de mesa. The instructions, ahí abajito aparece the instructions, dice, roll the dice, vamos a lanzar el dado and move your counter the number of space. Yo voy a decir un nombre, I can mention a name, voy a mencionar un nombre y ese alumno me va a tener que crear un question tag, dependiendo cuál es el question tag que aparece, ahí aparecen varios, ¿vieron? La primera es can you, la segunda es aren't you, la tercera aparece didn't you, don't you, won't you, isn't it, aren't I, was I, ¿ya? Pero aren't why parece que ahí está mal, tendría que ser aren't you, o aren't we, pero no aren't I, porque no existe el I con el R. Tienen que crear una pregunta, using the question tag given, pero ya usando estos question tags. Por ejemplo, vean ahí el ejemplo, si aparece should we, que es deberíamos nosotros, ¿ya? Pero se traduce como cierto, ¿verdad? La oración que yo voy a crear, la declaración que yo voy a decir, tiene que ser en negativo porque ya está en positivo. Entonces yo digo, we shouldn't be here, no deberíamos estar aquí. Should we, ¿verdad? ¿Cierto? A ver, ¿cómo nos vaya, chicos? Voy a mencionar un nombre. Vicente, are you ready? Vicente Rojas. ¿Qué puedo hacer? Are you ready? Sí, demuéstrame la... Ok, vamos. Muy bien, me parece por lo menos que tenga las ganas de intentar. Vamos con unos vales. Voy a compartir la pantalla con un dadito. Vamos a lanzar el dado, ahí está. Six. Ya viste, please. Te comparto la pantalla ahora con el board. Tenemos el number six, ¿ya? Yeah. That is the number six. That is the start, ¿ya? That is the start. Tenemos one, two, three, four, five, six. Your question tag is one you, ¿ya? Ese es el question tag que te corresponde, one you. Chicos, y aquí para todos, el Vicente vaya pensando. Este one you me indica que está en present, en past o future. Vamos chicos, el resto de la clase, open your mic y dígame si está en present, past, future. Ese one you. Vamos chicos, dígamelo. Está en presente, pasado, futuro. Ese one you. ¿Qué me indica ese one you? Ya les expliqué yo en el PPT. ¿Está en presente,
presente, pasado, futuro. A ver, ¿qué me dicen? Presente. No, está en future, ¿ya? Ese want es el negación del will. Por lo tanto, es futuro. ¿Ya, Vicente? Es futuro. Y como es futuro, yeah, tengo que pensar una oración a futuro y ocupando su contraparte, que en este caso vendría a ser el will. Entonces tú me tienes que crear una declaración usando el will. Futuro. A ver, ¿cómo va? Y tienes que ocupar el pronombre you. Mira, ya te lo está dando. You. A ver, Vicente. Nah. Chao. Pero, espera un momento así para pensar la profesora. Ok. Miren, chicos, tienen que aquí pensar que me aparece el question tag is one you. Y como es one you, la pista que me da es que está en futuro, porque ahí está el want, que es la negación del will, y el pronombre a ocupar es you. Por lo tanto, yo tengo que crear una oración con tú o con ustedes. ¿Ya? Vamos a esperar al Vicente Rojas. Vaya pensando más. Miren, ahí vean el tablerito. ¿Estás listo, Vicente? No, sigue nomás con la clase, profesor. Yo se lo voy a decir. Ya, ok. Entonces vamos con otra. Con otra persona mientras piensa el Vicente. Ya, Vicente, gracias. Vaya pensando. Thinking. Digo otro nombre para que vayan trabajando. La idea, chiquillos, es que lo intentemos. Y yo sé que no les va a salir de repente bien. O hay algunos que de repente ya son secos. Pero la idea es que lo intentemos, ¿ya? El Benjamín Lagos está entrando a las 10:35. Yo lo voy a... porque después tengo que, en mi bitácora, tengo que colocar que tal alumno entró a las 10:35. ¿Ya? Benjamín, la clase era a las 10, no a las 10:35. Ya, menciona un nombre. ¿Cómo nos va? A ver, Matías Lobos, vamos. Matías Lobos, te voy a mostrar el dadito, así que atento, por favor, ¿eh? Vale, vale. Te voy a lanzar el dado, roll the dice. Ahí está el dadito. Is the number two, ¿ya? Yeah. I show you the board game. Te muestro aquí la tablita de juego. The question tag. The number two. Uh-huh. Estamos. Start. One, two. Mire, te toca el aren't you. La pista aren't you es que tengo que ocupar el you. Y tengo que ocupar el auxiliar del verbo to be, que en este caso es el are. Ah, ya. Yeah. ¿Qué oración me puedes crear con you y are? Tú eres o ustedes son. A ver, you are Chilean. No sé. Ya, yeah, perfect, vamos, you are Chilean. Y tienes que leerme el question tag que te corresponde. You are Chilean, aren't you? Aren't you perfect? Muy bien. ¿Tú eres perfect? Perfect. Muy bien, Matías. Thank you for participating. Muy bien. Ahí. Profesora, tengo una corta. Ya, es que todas son cortitas. Ya, Vicente, vamos, ahí. Te muestro el want you. El want you do your best. Ya, pero acuérdate, este want you es el question tag que va al final de tu afirmación o declaración. Por lo tanto, vamos a hacerla juntos. Mira, Vicente. Vamos a verla al revés. Exacto. A ver, primero partimos con el pronoun. ¿Cuál es el pronoun? You. You. Ya, yeah, entonces... si es you, ¿cuál es el auxiliar en positivo del want? Había dicho que era él. El... will. Sí. Por lo tanto, yo digo you... will. ¿Qué podríamos crear con oración a futuro? ¿Viajarás? ¿Irás a la playa? ¿Te comprarás un auto? ¿Qué podemos hacer? ¿Comerás una torta? No sé. Yo, por lo menos, yo puse que se haría a su cama, por ejemplo. Ya, tiras a tu cama, ¿verdad? Ok, entonces sería ocupando el you, porque el auxiliar que te da ahí, perdón, el pronombre que te da en el question tag es you. Por lo tanto, tú dices, you will go to bed. You will go to bed, won't you? Te irás a la cama, ¿verdad? Lo que dice la mamá, ¿cierto? O te dormirás, ¿verdad? Entonces, you will go to bed, won't you? Muy bien. Ya, Vicente, thank you. No es tan difícil, solo que hay que agarrar el jueguito
de transformar si es positivo a negativo, y si está en negativo a positivo, y tener en consideración, fijarme yo, si, cuál es el que está ahí. A ver, vamos con otra persona. Elías Pozo. Vamos, Elías, hay que atrevernos, ¿ya? Porque si no lo intentamos, no aprendemos, ¿cierto? Ya, Elías. Please, open your mic. Elías, eso, muy bien, thank you. Ya, te voy a mostrar the dice. I roll the dice. Vamos a lanzar el dado. The number two, vamos. Number four. Ya, Elías, is the number four. Volvemos a the board game. Volvemos aquí al tablerito. Number four. That is the number four. Te comparto mi pantalla. I share my screen with the number four. That is the board game. That is the start. One, two, three, and four. Don't you. Eso es lo que te corresponde, Elías. Mira, primero en considerar, don't you. ¿Está en positive or negative? Negativo. Muy bien, Elías. Está en the negative. Porque ese N con la rayita y la T me indica que es the negative. Don't you. Por lo tanto, si está en negativo, yo tengo que hacer mi declaración en... positivo. Positive. Muy bien, perfect. El otro punto a fijarme es que tengo que ocupar el... ¿qué pronombre? I, he, she. El you. El you. Perfect. Siguiente punto a fijarme. Usa el don't. Y ese don't es el auxiliar del presente, del pasado, del futuro. Present, past, future. No sé, del presente. Muy bien, that is the present. Perfect, presente. Entonces, tenemos esta negación, es presente, y el pronombre es you. Por lo tanto, si está en presente, yo tengo que hacer una oración, una declaración, que esté en presente, considerando el you y haciéndolo en positivo. ¿Y aquí qué es? Lo que tengo que hacer, Elías, es que tienes que crear una oración. Una oración con cualquier verbo que esté en presente, nada más. Que tenga you, tú o usted. A ver, Elías, creemos cualquier oración. Puedes ocupar el cook, el run, el study, el dance, cualquiera. Listen to... ¿Qué oración quieres crear, Elías? No sé. Ya, por ejemplo, con el verbo play. ¿Te parece? Con el verbo play. Vamos, ocupa el you y el play. Y aumentale algún deporte, nada más. A ver cómo sería. Vamos, Elías. You. You play soccer. Y ahora la question tag. You play soccer. Don't you. Muy bien, viste qué fácil. Si no es tan complejo, chicos, es solamente pensar el tiempo verbal que voy a ocupar, si está en negativo o positivo, y el pronombre. Yo digo, tú juegas soccer, ¿verdad? ¿Cierto? Tú juegas soccer, ¿verdad? ¿Cierto? You play soccer, don't you? Puedo decir, tú haces la tarea, ¿cierto? Por ejemplo, la mamá les ve y está con your cell phone, con su celular. Y les dice, you do your homework, don't you? Estás haciendo tu tarea, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, perfect, muy bien. A ver, seguimos. Chicos, la idea es que participen. Si se equivocan, da lo mismo. La idea es que participen y se den cuenta del error que está, ¿ya? Gabriel, are you ready? Gabriel Poblete, are you ready? Gabriel Poblete, sí, ya, muy bien, Gabriel. I share my screen with the dice, ya, and I roll the dice. Voy a tirar, lanzar el dado. Ahí está. Otro. Number one. Ya, Gabriel, number one. Te voy a mostrar the board game. Te voy a mostrar el tablerito. That is the board game. Ahí está, Gabriel. Mira. Start one. Can you? Primero, Gabriel. ¿Qué es el can? El can es un verbo modal. Es un verbo que yo ocupo para demostrar habilidad. Puedo. ¿Ya?
Por ejemplo, yo puedo hablar inglés, yo puedo bailar, yo puedo correr, yo puedo, o también para permiso se ocupa, yo puedo salir, ¿ok? Entonces, primero Gabriel, ¿está en positive o negative? Gabriel, positive or negative, can. Gabriel, are you here? ¿Estás ahí o no? Sí, ah, ya, me va a hablar por el chat. Ya, is positive, muy bien, Gabriel, is positive, ¿ya? Pero trata de hablarlo, no hay problema. Entonces, si es positive, ¿cuál es el pronombre que está ocupando? ¿Es el...? El pronombre es segunda persona, ¿cierto? Tú o usted. Acuérdense que yo puedo ocuparlo como singular, como tú, y como en plural de ustedes o usted, ¿ya? Entonces, puedo o puedes tú. Si está en positive, chicos, lo tengo que hacer negative. Por lo tanto, ¿cómo sería, Gabriel? Please, open your mic and tell me. Tienes que crear una oración en negativo. Cualquiera, cortita, usando el can, que significa poder. Por ejemplo, ¿cierto? Puedo ocuparlo con el mismo ejemplo que hizo el compañero, que se me fue el nombre, el Elías. ¿Ya? Similar al Elías, ocupo el verbo play. Entonces yo le pregunto, o digo, tú no puedes jugar fútbol, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Tú no puedes jugar fútbol. A ver, Gabriel, please tell me. Open your mic. ¿No? ¿Alguien más, chicos, que me quiera decir ese tú no puedes? ¿Cómo sería tú no puedes jugar? A ver, ¿qué me escribió? A ver. Ah, ya, ahí me escribió por el chat. You can use the computer, ¿ya? Y le aumento. Vamos aumentando, Gabriel, el question tag. ¿Cómo sería con el question tag? Porque si no, no es question tag, si no aparece el question tag. Auméntale ahí, coma, porque ahí yo separo mi oración y coloco el question tag. You can use the computer. Tú no puedes usar el computador. Lo puedo expresar como permiso, como habilidad, ¿cierto? Puedo decir que tú no puedes en el hecho de que tú no sabes manejar, no tienes las habilidades tecnológicas para hacerlo. O de que no lo puedes ocupar antes de hacerlo tal. Ya, Gabriel, necesito que me escribas el question tag completo. You can use the computer, coma, coma, y coloco el can you. ¿Lo puedes hacer? ¿Sí? Vamos, ahí en el chat. ¿Sí? O lo escribo yo, lo voy a escribir para todos, ¿ya? Para que todos lo vean en el chat. Entonces, Gabriel me escribió esto. You can use the computer, ¿ya? Tú no puedes ocupar el computador. And you, ¿ya? ¿Verdad? Miren, ahí vean el ejemplo todos. You can use the computer. Es escribir Gabriel. Entonces yo le aumento ahí el question tag, que es can you, ¿verdad? ¿Cierto? Ya, chicos, perfecto. Sigo con otra persona. Ah, muy bien, ahí está perfecto, Gabriel. Entonces, con otra persona, vamos a atreverse. Entonces, Mati, vamos, Matilde Reyes. Yo sé que podemos. Vamos, que se puede, ¿sí? Open your mic, please. Matilde, thank you. Muy bien. Voy a lanzar el dado. I roll the dice. Voy a compartir la pantalla con la Mati. Vamos a finalizar el juego y después vamos a ver el PDF. Ahí está. Otro numerito. Otro. Uy, puro uno nomás. Otro, ya no salió ese. Number four. A ver, veamos otro número. The number three. Ya, Mati, number three. Y te voy a mostrar el the board game. El jueguito ahí. Entonces, that is the board game. Ahí está. Y dijo que era... Ahora sí. Vaya
vayan pensando. Entonces tenemos la Mati, tiene the number three, que es didn't you. Ya, Mati, primero hay que analizar. ¿Está en positive or negative? Didn't. ¿Qué será? ¿Positive or negative? ¿En cuál? En la número 3. 1, 2, 3. ¿Positive? ¿Negativa? Muy bien. Está en the negative. Entonces, siguiente, el pronombre ocupar es you. Ahora tenemos que analizar cuál es el tiempo verbal. Tenemos entonces, didn't. El didn't será the present, past, future. Te voy a dar pistas. Para futuro era el won't y el will. Presente le tocó al Elías, que era el don't, do, doesn't o does. Por lo tanto, nos queda la última opción, que sería el... pasado. Pasado. Muy bien. Entonces... lo que tú tienes que crear es una oración en positivo, pero en el pasado, o sea, ocupando verbos en pasado. Puede ser, ¿cierto? Worked, danced, played, listened, puede ser studied, ¿ya? Cualquiera que tú gustes. Y lo tienes que hacer en positive, porque ya aparece de negativo. A ver, cualquier oración que tú quieras crear. Drew, que es dibujar, también. Sang, cantar, en pasado, cantó. Una oración que tú quieras ocupar. ¿Qué acción? Cantar. Cantar. El presente de cantar es sing, su pasado es sang. Por lo tanto, tienes que ocupar el sang, porque la oración me dice que es en pasado. Entonces, tú cantaste una canción, ¿cierto? O tú cantaste y mencionas el nombre de la canción. Como quieras. A ver, ¿cómo sería? Parto con el pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Sí, ahí está, mira, te lo estoy señalando. ¿You? You, muy bien, you. You, san. You, san, muy bien, ¿tú cantaste? Did. Ya. ¿It o did? Didn't. Ah, ya. Pero mira. Mira, Mati, yo te explico, no problem. Ese didn't es el auxiliar de la negación del pasado. Por lo tanto, si es didn't, en mi oración o mi declaración previa, yo lo tengo que hacer en pasado. Pero no colocar el did, sino que colocar el verbo en pasado. You sang. Ya lo dijiste. Tú cantaste. Por ejemplo... tú cantaste Talking to the Moon, ¿cierto? De Bruno Mars, ¿ya? Ese es el nombre de la canción. You sang Talking to the Moon. Tú cantaste Talking to the Moon. Didn't you? ¿Verdad? ¿Verdad que cantaste Talking to the Moon? A eso se refiere. Gracias, Mati. Thank you. Muy bien, chicos. Voy ahora a hacer qué. Vamos a desarrollar el PDF con estos 8 minutos que nos quedan. Les voy a compartir la pantalla. Y sale la explicación. Ahí está, miren. Question tags, ¿ya? Dice, a tag question is a short question. Dice que es una pregunta corta. Por ejemplo, have you, having you. Que va seguida de una declaración, de una afirmación. Por ejemplo, miren, aquí cambia la auxiliar. You haven't got a car. Tú no tienes un auto. Have you, ¿verdad? Aquí, miren, solo se tienen que fijar en el auxiliar, dice la pista. It was a good film. Fue una buena película. Wasn't it? ¿Cierto? Normalmente usamos el positive question tag. Ocupamos positivo si es negativa mi oración previa. Miren, y todas van separadas por coma. Si es negativo, ocupo positivo. Y viceversa, vean abajo. Si está en positivo, ocupo en negativo. ¿Vieron? ¿Cómo se forman estos question tags? Este PDF lo tienen ustedes, yo se lo envié a la UTP como material anexo a la guía 5. Entonces, ¿cómo se forman? Hay auxiliares como el be, have, can, may, must, should, ¿ya? Entonces,
Yo tengo que fijar cuál es el auxiliar o el tiempo verbal que está ocupando. En este caso, están ocupando el auxiliar del verbo to be en pasado, que es el was or were. John estaba enojado, ¿cierto? You was annoyed, wasn't he? ¿Ya? Paso rápidamente. Existen los auxiliares del presente y el pasado, lo que les dije. Miren la oración. You like fish, don't you? A ver, quiero que me lo digan rápidamente. Dice, you like fish. ¿En qué tiempo verbal está? ¿Te gusta el pescado? ¿Qué tiempo verbal está? ¿Presente, pasado o futuro? Presente. Presente, muy bien. Y como es presente, tengo la opción, porque va con el you. Solo tengo dos opciones, do or don't. Pero ese you like fish está en presente, por lo tanto, elimino mi opción del do y me queda solo el don't. ¿Vieron ahí? You like fish, don't you? Aquí lo mismo, solo que aquí ocupo el does, porque he, she, it, siempre va a tener una diferencia en inglés. Siempre con el he, con el she, con el it, ocupo el does or doesn't. Si mi oración está en presente positivo, yo lo ocupo el doesn't. Dice, he likes fish. A él le gusta el pescado, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa si ocupamos con el pasado. Vamos a ver cómo nos van. Nos quedan 5 minutos. Vamos con la primera. He is late this morning. Él está tarde esta mañana. ¿Qué coloco? ¿Cuál es el auxiliar que yo coloco? He is late this morning. Is. Y si está en positivo, lo coloco a... negativo. Ya, muy bien. ¿Y cómo sería entonces ese negativo del is? ¿Puedo hacerlo forma larga? Isn't, no. Is. ¿O puedo hacerlo isn't? ¿Cuál eligen? Isn't. Isn't, muy bien. He is late this morning. Isn't. ¿Y cuál es el pronombre? He. Muy bien. Isn't he? Perfecto. Muy bien. Número 2. The hotel was quite good. Ese hotel era demasiado bueno. Está en pasado porque está utilizando el auxiliar del pasado, was. Y está en presente, perdón, en positivo. Por lo tanto, si está en positivo, yo ocupo la negación. Entonces sería, the hotel was quite good. ¿Cómo sería la negación? Tengo la forma larga, was not, pero generalmente se ocupa en las formas cortas, que es wasn't. Entonces sería, the hotel was quite good. Díganlo. Wasn't. Wasn't. Y aquí tengo que colocar el pronombre. No me sirve colocar el sujeto. The hotel. ¿Qué pronombre tengo yo para reemplazar the hotel? Hay solo uno. ¿Cuál es? It. Muy bien. El único que yo tengo para reemplazar objetos, lugares, cosas, ciudades, es el it. Entonces yo digo, the hotel was quite good, wasn't it? Tercero, está en presente simple, por lo tanto, y está con she. Tengo dos opciones, does or doesn't. Ahí la declaración está en positive, por lo tanto, solo elimino una opción y me quedo con uno, que sería el... ¿Cuál sería? Miren, dice, she cooks well, está en presente. Ella cocina bien, ¿verdad? ¿Cómo digo ese verdad? Si está en afirmación del presente, tengo does y tengo doesn't. Pero como... doesn't. Muy bien, Isa. Doesn't she. Perfect, very good, muy bien. Y último, porque ya nos pilló el tiempo, pero ustedes van a quedar como tarea y los vamos a ver en la próxima clase. Último, dice, you can't tell the difference. Tú can't tell, no puedes decir la diferencia. Ya está en negación, ese can't. Por lo tanto, tengo que hacerlo... Vamos, díganlo. Positivo. Ya, ¿cómo sería el positivo? Ya lo están tomando, muy bien. Ya lo están agarrando. Can. Can. ¿Y qué, cuál es el pronombre? You. Muy bien. You can tell the difference. Can you? ¿Vieron, chicos? Si no es tan complejo. Al inicio sí como que te enredas un poco, ¿cierto? Pero si ya lo vas tomando el jueguito de saber cuál es el auxiliar, si está en positivo, si está en negativo, yo ahí rápidamente reconozco cuál es el question sign. Un placer haberlos visto, chiquillos, haberlos escuchado, algunos visto, algunos y algunos escuchado. Tarea,
hacer este PDF. ¿Por qué? Porque en próxima clase voy a preguntar a otras personas que no participaron hoy día, ¿ya? Repasar el PDF y próxima clase lo revisamos en clase. Bye, bye. ¿Lo puede mandar al WhatsApp? ¿Cuál? El... ¿Eso que hay que hacer? ¿El PDF? Sí, el PDF. Ya, yo lo voy a volver a enviar, pero ya lo había enviado. Ya, lo voy a volver a enviar. Ya, chicos, cuídense. Un gusto verlo. Tengo clase ahora con el sexto. Bye, bye.